unos pinches ciegos. Thank you.
de puta. Tú puedes matarme, pero no podrás matar a todos. Somos muchos. Estoy impresionada, gente. Fue una tarea difícil, pero hizo lo correcto. Sí, le has roto la columna, gente. Con su líder muerta, el resto se esparcirá. No creo que hayamos terminado aún, pero por lo menos ahora podemos conseguir que estos agentes JTF regresen a su trabajo. Así es. Necesito a mi gente viva y allá afuera restableciendo el orden. Solo Dios sabe que no podemos permitirnos perder más personal. Le debo a un agente. Hizo un excelente trabajo.
Parece que alguien grabó un discurso de Barrett a los Rikers. Esto es agradable, pero puede que te sirva de algo. Te lo envío. Atención, ahora está entrando a un área segura. Y si me estás escuchando, no solo eres un sobreviviente, eres un masoquista. Verán, puse mi fe en mis compañeros neoyorquinos. Porque si hay algo que sabemos hacer en este punto, es ayudarnos entre nosotros a superar una crisis. Pero parece que a algunos amigos no les llegó el mensaje. Hoy estuve en Chelsea. ¿Y qué fue lo que vi? Gente irrumpiendo en lugares. Claro. Gente golpeando gente. Gente dejando gente inconsciente. Gente disparándole a gente. Y después tomando sus cosas. Y ni siquiera cosas que necesitaran. Vi un tipo con un pasamontañas y un rifle de caza seguir por 5 cuadras a una mamá cargando a su hijo. Hey, y un maletín. Puedo ver qué quieres comprar. Siendo un maldito venado. Y cuando se acercó lo suficiente, no dijo ni una palabra. Solo levantó el rifle y le disparó a quemarropa en la parte de atrás de la cabeza. Con un corte. Con un corte sangrarás mucho. Pero un corte no te mata. Un corte solo hace una cicatriz. Uno profundo. Va a estar en la mierda cuando lo veamos. Solo te hace llorar. Puedes convertir ese llanto en un rugido o puedes convertirlo en un berrido. Esa es tu elección. Puedes elegir ser una víctima. No importa dónde estés. En un penthouse. En una prisión, o incluso libre, recorriendo tus calles de nuevo, quejándote del frío, de las ratas, quejándote por quién está a cargo. Algunas personas quieren quedarse como víctimas, quieren llorar. Te daré lo que quieres. ¿Quieres ser la víctima? Oh, bueno, te haré una. ¡Te voy a hacer una! Yo... tomaré lo que es mío. ¿Dicen que esta enfermedad es una tragedia? ¿Dicen que es el fin del mundo? La enfermedad es nuestra maestra. Enseñó a los uniformes que se acabó. Nos enseñó a levantarnos. Ya nos quitaron suficiente. Ahora nosotros les quitaremos sus casas, sus autos, sus familias, sus vidas. Esta es nuestra ciudad y es nuestro momento. Es nuestro momento.